Hola, muy buenas y bienvenidos nuevamente a Materia Biz. En nuestra reciente visita a Perú, tuvimos una interesante charla con Mercedes Araoz, ex ministra de Economía de aquel país, y en aquella ocasión surgió muy fuerte la importancia del desarrollo PYME en toda Latinoamérica. Y como un factor diferenciador de las pymes, la posibilidad de exportación, la posibilidad del desarrollo de un mercado internacional. Por ese motivo, hemos convocado para el programa de hoy a tres fundadores y directores generales de sus respectivas empresas que son pymes y que tienen en común que las tres exportan. Lo que nos gustaría sacar en limpio después de esta conversación es cómo se hace para estar en un mercado en el exterior. Cómo desde una posición de una pequeña o una mediana empresa se puede estar ahí. Para eso tenemos con nosotros a el amigo Francisco Murray, que es fundador de uno de los tres fundadores de la empresa Las Paes, que fabrica y comercializa alpargatas. Tenemos también con nosotros a Hernán Berdicheschi, lo dije bien. Sí, perfecto. Que es uno de los fundadores de la empresa No Brand, así como Francisco está en la industria, Hernán está en el servicio, ¿no? Lo que hacen es diseño y también exportan diseño. Y finalmente tenemos a Mauricio Kalinov, que es el fundador y director general de una empresa que se llama Hazlo Eco, que en breve nos va a explicar qué es lo que hace. También una pyme argentina exportadora. Muy bien, hecho las presentaciones del caso, brevemente, Francisco, ¿qué es lo que hacen y cómo llegaron al exterior? Sí, bueno, Paes es una empresa que nació en el 2007. Básicamente trabajamos sobre el concepto de la alpargata, pero lo que nosotros vinimos a hacer fue rediseñar el concepto del commodity, de la alpargata tradicional, y llevarlo a un mercado de moda, si se quiere. Hoy en día la empresa está exportando a 30 países y básicamente llegamos a estos países a raíz de haber desarrollado un modelo de negocio particular que es el promover negocios emprendedores en todo el mundo. Entonces lo que hacemos básicamente es buscar un representante de cada país, el 90%, 95% son emprendedores, que lo que hacen es replicar lo que hacemos en Argentina a través del producto. Uh-huh. Entonces ellos son los representantes y los encargados no solo de hacer un desarrollo comercial, sino de marca de Paes. Uh-huh. Y ahí es cuando se arrancando, es decir, si querés, para resumirte, la gran ventaja es la rapidez de respuesta para entrar a un mercado. Una marca común tarda 3, 4, 6, 7 meses en entrar, nosotros entramos en un mes. De manera de, en todo el tiempo en que llega este análisis, ya que la marca se está haciendo conocida en cada país. Uh-huh. Ahora vamos a profundizar un poquito, sí, después de la presentación, porque, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es elegir un representante es la clave. Seguro. Ahí, el representante en aquel país. Seguro. Pero después, ¿cómo hacen para apoyar a ese representante para que penetre en aquel mercado? Seguro. ¿No? Esa es la segunda fase. Hernán. Bueno, No Brand es una empresa que produce objetos de diseño diseñados por un estudio que es el de nosotros, que es el Imagen HB, que es un estudio de branding. Nosotros nacimos en el 97. En general empezamos a exportar el diseño, que es como una especie de commodity. Al no tener producto es mucho más fácil, no es casi necesario viajar, no tenés que mandar algún producto ni fabricar algún producto, sino que es materia de gris, ¿no? Cuando creamos No Brand en el 2001-2002, después de la crisis, lo que quisimos es como diseñar una marca de productos argentinos que representen a la Argentina, pero con un nivel de diseño muy alto. Pudimos lograrlo o estamos en camino de lograrlo. Lo interesante de eso es que es un producto exportable porque, a ver, mucha gente le interesa conocer cosas de la Argentina desde una óptica mucho más diseñada que lo tradicional, ¿no? Bueno, un poco lo que hizo también Pancho. Las alpargatas también, de ellos han sufrido como un cambio de diseño, nuestros productos también. Lo que nosotros hacemos es, los producimos en la Argentina, también buscamos un representante en países de afuera y nos vamos como insertando en el mercado, apoyándolos con el producto, con el diseño y también con la visita.
Nosotros lo que hacemos es tratamos de elegir a esos representantes a través de ferias de diseño. Nosotros no producimos moda, o sea, tenemos un producto muy específico que va desde mobiliario hasta indumentaria, pero no en el ramo moda. Entonces nosotros nos vamos metiendo por un canal bastante específico que después te lo voy a contar. Hernán, y también me queda entonces la pregunta de, ustedes diseñan y elaboran productos, exacto, pero también exportan servicios. Sí. O sea, si alguien en el exterior de una empresa quiere hacer un trabajo de diseño, sí, también exportan, sí, exportan, correcto, ese servicio. Correcto. Okay. Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, es un placer. Nuestra empresa se llama Hazlo Eco. Uh-huh. No queremos medio ambiente, lo queremos entero. Uh-huh. Nos centramos básicamente en una necesidad que ha habido en el mercado mundial, que es poder encontrar productos sustentables, accesibles, de uso cotidiano, masivos. Fundamentalmente pensando en qué es lo que la gente premia a la hora de escoger un producto, un servicio, un proceso. Y hemos detectado que hay una falta enorme en el mercado de productos que tengan que ver con esta afinidad del público. Uh-huh. Hemos encontrado un nicho gigantesco que tiene que ver con la llegada a consumidor de una masa gigantesca de gente en el planeta que busca satisfacer esta necesidad de hacer su parte por el medio ambiente y no la encuentra. Uh-huh. Y ahí hemos detectado pues, un faltante muy fácil de abastecer que tiene que ver con el ecomobiliario. Donde hay un ser humano hay una estantería, donde hay un ser humano hay un banco, donde hay un ser humano hay una mesa, una silla, un pupitre. Uh-huh. Y a partir de allí, pues, por nuestra historia con la relación con el cartón corrugado reciclado, hemos encontrado mucha demanda de emprendedores y empresas que quieren agregar a su línea de productos en los productos Hazlo Eco. Uh-huh. Y estamos muy contentos. Interesante. ¿Y qué línea de productos tienen? ¿Cuántos productos? ¿Qué variedad? Lo tenemos dividido en varias líneas. Uh-huh. La primera, ferias, eventos y stands. Nuestros productos cuestan más baratos comprarlos que alquilar igual mobiliario para ese fin. Y las compañías se sienten que por muy poco están más relacionadas con el medio ambiente y nos llaman locamente, entre otras cosas, porque bajamos accidentes laborales o cubicamos menos, somos más baratos, y ellos consiguen por muy poco asociarse con el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Otro espacio de negocio que crece de manera vertiginosa, y la verdad que es vertiginoso, es el ecomobiliario para los niños, para las casas de los niños. Uh-huh. Todas las madres o padres de niños tienen la edad como para ya tener asociado a sus criterios de consumo y elección lo que es el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Y el mercado no le daba una solución, no le daba aquello que ellos puedan sentir que están haciendo su parte por el medio ambiente. Entonces, uh-huh, Hazlo Eco ha promovido lo que se llama la certificación de sustentabilidad para poderle contar al cliente, bajo un cierto código y un número determinado, que puedan entender y saber qué hay detrás de un producto. Uh-huh, uh-huh. De esta forma le damos un apoyo muy importante al producto sin haberlo buscado. Lo único que queríamos es decirle, usted tiene que escoger este producto versus este por toda la cadena histórica que hay detrás, de la compañía desde la cooperativa de residuos secos urbanos que lo toma, el diseño industrial y el diseño de optimización del recurso de forma, uh-huh, tal de obtener el mismo producto utilizando la menor cantidad de recursos disponible. Uh-huh. Naturalmente una diferencia muy importante en precio, pero sirve para el mismo fin. Mauricio, entonces por lo que veo hay una cuestión que tiene que ver con la diferenciación, o sea, la diferenciación de lo eco, y entonces después vamos a tratar de pensar cómo haces con esa diferenciación y ese producto para entrar en un mercado exterior, ¿vale? Auspicia este programa. IBM Argentina, en su 85 aniversario de compromiso con el país. Porque 85 años no se cumplen hablando, se cumplen actuando.
Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios 2011. Dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa. Dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com.